Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Dame FPS. Estamos en Factorio y vamos a seguir aquí con nuestra historia factoriana y esas cosas. Vamos a reforzar un poquito hoy los hornos, que los tenemos un poquito ahí abandonados. Necesitamos piedra, a ver dónde está la piedra. Tenemos aquí piedra. Porque vaya tela, vaya telita. Vamos a hacernos unos cuantos hornos. De hecho, vamos a hacerlos todos. Ahí están todos los hornos que podamos hacernos. Vamos a seguir investigando por aquí. Esto de aquí. Y ya está. Vamos a ver. Voy a tirar por aquí los hornos. Lo que pasa que... ¿cómo hago yo esto? Vamos a ver. Habría que hacer también más taladros. A ver, taladros. Vale. Taladros. Taladros. A ver, vale. Perfecto. Yo quisiera... a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Porque no me quiero complicar la vida con esto. Quiero hacerlo más bien sencillo. Lo que pasa es que aquí hemos empezado mal ya. Lo he hecho yo mal. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a quitar esto de aquí. Esto lo vamos a quitar. Esto necesito un poco de hierro. Un poquito de hierro. A ver. ¿Dónde está? Ah, pues me está haciendo esto. Espérate. Cancélame esto. Cancela. Me interesa ahora hacer esto también. Por aquí. Y tú por aquí. Vale. Vamos a volver a poner esto como estaba. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. De hecho, esto lo vamos a cambiar un poco más. Vamos a traerlo para acá. Vamos a hacer desde aquí. Este vamos a hacer para acá. Esto lo vamos a quitar. Ahí. Este es el que vamos a poner aquí. A ver, tú por aquí. Vale. Y tú por aquí. Y a ver, ¿qué más? Aquí. Te voy a poner aquí. Diviso. Estamos. Esto ya me gusta más. Lo que pasa es que aquí lo hice mal. Aquí lo he hecho mal. Tengo que usar solo una línea. Ay, 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 ay. Qué desastre. Vamos a ver. Este lo vamos a quitar. Porque si quiero que esto funcione, tengo que usar solo una línea de entrada para cada hilera de hornos. Si no, no nos va a funcionar bien. Así que vamos a quitarlo. Vamos a ir por aquí ya.
Y este igual. Lo vamos a modificar. Tú por aquí y tú por aquí. Entonces, esto vendría a ser. ¿Cómo vendría a ser? Esto vendría a ser por aquí. Esto vendría a ser por aquí. Lo que pasa es que no. Hay que ponerlo aquí al lado. Entonces aquí no me va a entrar, voy a tener que cambiarlo todo esto. Esto vendría así. Entonces esto lo tengo que cambiar. Y los hornos de abajo también. A ver si lo podemos hacer con esto, ¿eh? Vale. Por aquí. Entonces, para hacer esto guay del Paraguay, vamos a cambiar esto también. Vamos a echarnos esto fuera. Vale. El carbón este también. Este vendrá por aquí, pero vendrá aquí. Vale. Este de aquí. Este de aquí. Vendrá para este, vale. Este sí que está bien, creo. Luego lo veremos. Este vendría por aquí. Luego veremos si se puede hacer. Incluso podríamos quitar de aquí estos y traerlos para acá. Estos por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y aquí vamos a hacer algo parecido. Este por aquí. Vale, este por aquí. Vale, ahora creo que sí. Este por aquí. Y ahora este. Este sí, este por aquí, vale,
Vale. Este. Por aquí. Este por aquí ahora. Nos quedaría otra línea de estas. Vendría por aquí. Vale. Y por aquí lo mismo. Por aquí. Por aquí. Entonces aquí vendría lo que viene siendo el carbón y el hierro. Por aquí. Por otra línea de estas. Vamos a ver. Porque con estas. Tenemos suficiente. A ver, vendría. Vale. Y viva por aquí. No. Loco, ¿qué haces? ¿Qué hacemos lo mismo de antes? Lo ponemos por este lado. Por aquí. Vale, vendría por aquí el hierro y de carbón pues haríamos lo mismo, ponemos aquí otro divisor, ahí estamos, vamos a ver si podemos reforzar aquí un poquito. Circuitos electrónicos. A ver, ¿me podríamos hacer esto? Actividad minera. Vamos a buscar circuitos. Vale. Pues últimamente estoy mirando vídeos de speedruns y yo creo que me están volviendo más loco aún. Y yo creo que en vez de ayudarme, me confunden más todavía de lo que estoy. Pero bueno, es que me mola. No sé por qué, pero me gusta. Me gusta verlos. Me quedo embobado viendo cómo la peña hace esas virguerías. Pero es que lo tienen súper calculado todo. Lo tienen. Es que van. Joder, yo es que no sé cómo lo hacen, la verdad. No sé si sería capaz de hacer eso. Porque van, pero a saco. No se paran a nada, van haciendo pim pam, pim pam, pim pam. Joder, los ves y dices, me cago en la leche, pero si es que lo hacen perfecto. Si saben todas las recetas de memoria, saben dónde tiene que ir cada componente. Dices, madre mía, la peña. Van a saquísimo, chaval. Impresionante. Yo alucino. A ver, pues hay que cancelar esto. Porque sí puedo ponerlo yo así. Es flipante, la verdad. No sé si visteis alguna vez, habréis visto algún speedrun de Factorio, pero son alucinantes. A mí me dejan maravillado la peña esta, lo que hace. Y si no lo habéis visto, buscarlos en YouTube, porque merecen mucho la pena, ¿eh? Si os gusta lo
Factorio. Bueno, si estáis viendo este vídeo, os aseguro que os gusta Factorio. Así que os recomiendo que veáis algún speedrun, que suelen ser de 3 horas. Tardan 3 horas en lanzar un cohete, donde yo tardo un año, ellos tardan 6 horas. Impresionante, impresionante, chavales. Vale, no sé si poner aquí... Ahí. Y así lo acabamos de saturar de todo. Carly de este. Vale, creo que ahora no tendríamos que tener... Bueno, no lo teníamos con el carbón problema, pero ahora yo creo que menos todavía. Y entonces, con esto podríamos reforzar un poco más el hierro, que como veis lo teníamos un poco feo. De hecho, vamos a quitar esto. Y vamos a dejarlo que entre por aquí directamente. Este de aquí lo metemos por aquí. Y ahora todo debería de fluir mucho mejor. Incluso esto de aquí debería estar cambiando, pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Vale, ahora va mucho mejor todo. Perfecto, perfecto. Esto me gusta más. Igualmente tenemos que hacer más, ¿eh? Porque esto no es más que el inicio. Voy a dejarlo así ya, que no me haga más. Vale. Armadura pesada. Voy a hacerme armadura pesada. Nunca se sabe lo que puede pasar. Deberíamos de tirar hacia la ciencia. ¿Qué? La ciencia negra la tenemos. Nos falta la ciencia azul. Para la ciencia azul tenemos que tirar hacia el circuito rojo. ¿Veis? Todo esto que estoy haciendo yo ahora, ellos no lo hacen ni de coña, la gente esta que hace los speedrun. Va directamente al grano y sabe que la ciencia militar tiene que hacer munición penetrante, granada y torreta simple. Yo no, yo tengo que ir mirándolo porque no me acuerdo. Entonces, vamos a ver. Voy a mirar a ver lo que tengo que hacer. Plástico y no sé qué más. Bueno, tengo plástico y todo eso, sí, ¿verdad? Vamos a ir haciendo esto también, que nos vendrá bien. Deberíamos de coger y hacer hornos. Hornos de piedra para poder hacer los otros hornos. Como son 12 horas y no son 3 lo que tardan los speedruns. Estos de locos, que están locos, pues tampoco me preocupo mucho. Si no lo consigamos, tampoco pasa nada. Porque volveremos a empezar y lo haremos mejor. Entonces tampoco me preocupa en exceso. A ver, aquí como estamos de circuito verde, bueno. Digo, de circuito de ciencia verde, bueno. Podemos poner alguna fábrica más, que deberíamos de poner las azules ya, que necesito hierro para hacer las azules. Debería de poner por aquí, voy a poner por aquí un cofre con hierro. Zona, yo voy a coger ahora por aquí hierro. A ver, ciencia de eficiencia no, yo quería velocidad, no, productividad.
Esto necesito actividad azul, ¿dónde voy yo todavía? Productividad 2, ah, no, claro, productividad 2. A ver, capacidad de insultado. Vamos a coger este. ¿Veis? Yo voy más perdido que la leche. ¿Cómo vamos de electricidad, por cierto? Vamos a mejorar la electricidad. Voy más perdido que la leche yo. Vamos a hacer más de estos. Más postes. Venga, ánimo. Me faltaría otro más. Vaya, si no, no me llega. A ver. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Y venimos. Me faltaría uno, pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? ¿Y este por qué no? ¿Mejor? Mejor. Vale, a ver, vamos a hacer hornos para la piedra. Tenemos aquí taladros, vamos a hacer alguno más. Ahí. Vamos a poner aquí. Los hornos de piedra los voy a poner, no sé. Tengo que hacer más, que no tengo. Necesito piedra. Vale. A ver, necesitamos carbón y piedra. Por tanto, lo voy a hacer por aquí. Por aquí meteremos combustible y piedra, y por aquí nos saldrá la piedra. Y aquí lo mismo. Vamos a hacerlo pares. Y aquí, igual, por aquí vendrá el material. El material entrará por aquí. Por aquí nos entrará. Vamos a poner un divisor. Que por aquí nos entrará el carbón. Hacer este por aquí,
Vale. Esto por aquí. Y este por aquí. Bien, necesito postes de luz. Y tengo que traer para acá la piedra. Vamos a buscar la piedra. Voy a buscar algo de hierro. Lo que pasa es que aquí, por aquí, sí, por el otro. Este por aquí. Y es que me complico mucho, no sé por qué me complico dando la vida, tío, de verdad. Vamos a poner aquí un cofre. Piedra, de hecho voy a... Sí, está bien así. Y me dice otra cosa. Yo quería hacer esto. Pero me complico la vida. Esto me gusta más, así. Venga, hormigón. Hormigón no. Hormigón no puedo hacer. Ah, sí, sí que puedo. Vale, entonces ahora venimos por aquí. Uy, casi. Ahí están los hornos. Por aquí vendría. Vale. Tendría por aquí. Esto llega por aquí. Este por aquí. Perfecto. Me falta la luz. Falta uno aquí. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Vale. Y aquí vamos a ponerle un cofre. Y que me vaya guardando aquí piedra. Para más adelante poder usarla. A ver, deberíamos de poner más talados aquí. Ah, no, lo que pasa es que no están talados. No he dicho nada. Esto por aquí, perfecto. Mejor así. Si no ponemos más, ¿eh?
Ah, sí. Venga, perfecto. Pues seguimos. Vale, esto lo he hecho mal. Exactamente lo he hecho mal. ¿Por qué? Porque el carbón va por el otro lado. Bueno, o es la piedra la que va por el otro lado. Pues está al revés. Esto lo he puesto al revés. Tiene que ser esto al revés. A ver. Esto por aquí. Y esto es lo que va así. Así mejor. Esto sigue así. Vale, ahora sí. Esto es lo que suena. Vale, pues tenemos piedra. Tenemos resuelto el problema del hierro. Iremos haciendo más hornos, por supuesto. Y más cosas. Y en el siguiente vídeo, pues iremos a buscar la ciencia verde, digo la azul. Así que nos queda hacer motores, hacer circuito rojo, perforadoras, etcétera, etcétera. Vamos a ir poquito a poquito para no estresarnos mucho. Y tendríamos que hacer también esto. Vamos a hacer más porque quiero cambiar las fábricas por fábricas azules. Así que, lo cual estaría muy bien. Y aquí, ya que estoy, lo que voy a hacer va a ser ponerme aquí. Una fábrica de... Ahí. Vamos a poner aquí una fábrica de engranajes. Ahí. Vamos a hacerle un cofre. Ahí estamos. Y así nos resultará más fácil. Sí, ¿no? Mejor. Sí, sí, va todo mucho mejor. Perfecto. Pues le ponemos aquí esto a funcionar y ya en el siguiente vídeo continuamos, cambiamos estas fábricas por azules y seguimos adelante. Así que nada, lo dicho, lo voy dejando por aquí, espero que os haya gustado, si es así dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.